Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estáis en el canal de Twitch de NextN, o bien viendo esto tranquilamente en YouTube en diferido, en un streaming que, antes de empezar, lo que estaba esperando que empezara en directo, siento el retraso. La vida a veces se interpone y he tenido una tarde mucho más movida de lo que esperaba. Pero bueno, aquí estamos con el cuarto capítulo ya de Yuden Chronicle Rising. Un juego que, recordemos, es el prólogo del recientemente estrenado y Yuden Chronicle 100 Heroes, un juego que ya os puedo decir que si os gustan los RPG por turno de aventurilla os va a gustar muchísimo. Y esta es como una pequeña introducción a su historia, con lo cual pues es ya el cuarto streaming, como he comentado. Seguramente puede que sea, no voy a asegurar que vaya a ser el penúltimo, pero lo más seguro es que sea el penúltimo, porque estamos, como podéis ver, 7 horas de juego, nos quedarían aproximadamente unas 4 para completar la aventura. Así que si no nos entretenemos mucho, seguramente sea esta semana y la que viene y acabamos. Efectivamente, estamos ante el crack, el figura, el mastodonte, el gamer en mayúscula. Bueno, en mayúscula es mucho hablar, pero yo también te quiero, Vázquez. Vale, os pongo un poquitín en situación, ¿ok? En el anterior streaming tenía un chorro de misiones secundarias que me pedían ir a un sitio, recoger una cosa, ir a otra, recoger a otra. Y dije, mira, lo voy a hacer fuera de streaming para agilizar un poquito y, en fin, ahorrarnos esa parte y volver a lo que es la historia. Pues bueno, he estado haciendo esas misiones. Han sido como 10 mini misioncillas de recoger materiales y entregarlo en un sitio. No han tenido ninguna historia. He conseguido mejorar un poquitín el equipamiento de los personajes porque alguna de esas misiones implicaba mejorar tiendas. Y al mejorar las tiendas, pues he podido mejorar ciertos equipamientos. Segundín. Vale, unas 10 horas dura el juego. Lo digo como dices que en 2 días te lo pasas. Sí, dura alrededor de 11. O así, no un juego particularmente largo. Así que vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por dónde estamos? Vale, sí, estamos aquí concretamente arriba a la derecha del todo. Y pues eso en principio. Sigue el pasaje oculto. Consigue pieles pequeñas. Es que me está marcando como a la izquierda de esta sala. Pero no, supongo que tengo que seguir avanzando. Vale, vamos a ver. Aquí es. Va a venir un jefe, o sea, Nicotiza. Una ventisca. Pero no está, si no, no hablaba así. Muy buena, Salva. Discúlpame que esté un poquito disperso porque aquí estoy gestionando otra cosa. Está siendo un día muy largo, ¿vale? Está siendo un día muy largo. Vale, una ventisca, mal asunto. Si seguimos, podríamos perdernos. O hacemos una cueva de nieve hasta que en campo nos volvemos al túmulo. ¿Tú qué opinas, Garú? Me viene mejor que me saque de este frío. Me estoy muriendo. No hay tiempo. Nos vamos de aquí. Espera, ¿y ese ruido? Hoy he tenido reunión de distrito de inspector. Si te sirve como estar disperso, sí, la verdad es que ha sido un día potente para ti también. Bendito el lunes. Bendito el lunes, pues no decía otra cosa. No es una avalancha, ¿qué será? No, no, no ser mi dientes de tiritar. Se viene Chewbacca y su primo. Doble Chewbacca, sensación única. ¿Cómo? ¿Quiénes son estos tipos? Pues maldición, dadme esa cosa peluda ahora mismo. Los señores de la montaña, cuidado, la nieve cede a su voluntad. ¿Te imaginas una reunión del distrito coincidir? Ya ves. Qué pena que no seamos del mismo cuerpo. Pero molaría. Uf. Uf. Qué manera de destruirme, ¿no? Espérate, voy a ver qué. Espera, espera, que me están haciendo polvo.
Recupera 500 PS, recupera 500 PS, recupera 1000 PS. Aumenta el índice de golpe crítico. Vale, este me lo voy a tomar. Y este también para curar, aunque sea un poquito de la base. Vale. Uf. Qué buena ha sido esa. Vale, la clave para esto es esta señora. Pero voy bien, ¿eh? Bueno, ahora si me van a empezar a poner además a Mingundis, no voy tan bien. Vale. Se puede, se puede. Cuerpo da igual, conexión interetapa. Ah, bueno, sí. Eso es verdad. Buena. Vale, eso le ha dolido tanto. ¿Cuánto le queda? Le queda menos de un tercio. Vamos bien. Ostras, ese me ha pillado, pero... espera, 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 peto, peto. Ya ve que me vicio ahora que tengo un rato. Aprovecha, aprovecha. Vale, no. Me equivoco de botón, tío. Esto es lo que yo quería. Vale, ya se va a acabar este tío. Ah, no, todavía le queda. Súper lioso. Demasiadas cosas en pantalla. Me la han matado, me la han matado. Pues vuelvo a recuperar. A ver si se va a acabar. Se acabó. Uf, lo he tenido que adaptar, ¿eh? Me pasa mucho últimamente por saltear entre PS4 y Switch. A mí tengo la Play 4 y se me olvida que la tengo, te lo juro. O sea, no... No tengo tiempo de sentarme al sofá a jugar a la Play propiamente dicha. Casi siempre estoy jugando en otro sitio, entonces casi siempre cojo la Switch. En verano quiero coger la Play 4 porque tengo pendiente pasarme el Dark Souls. Pero el Dark Souls tiene que ser cuando yo esté ya tranquilo, de vacaciones. Si no, ni muerto. La nieve va a parar. ¡Mirad! ¡Un menhir! One Piece Odyssey. Dark Souls lo tengo en Switch. Yo lo quería pillar en Switch, pero es que no lo encontraba. Ya lo vi barato en Play 4 y dije, mira, me lo pillo para Play 4 y ya está. ¿Seguro que ese menhir no adentraba en el túmulo? En cuanto a eso, parece que la electricidad es lo que lo hace funcionar. Por favor, sacadme de aquí. Qué frío. Bueno, pues empezamos bien el streaming, ¿no? Con un jefe. A tope. Yo también llevo temblando bastante tiempo. Tú sí que tienes aguante, JC. ¿Qué va? Estoy un poco incómoda. Es que no veo la ropa que llevo. Pues volvamos a la tata taberna. No estaría de más una comida caliente. Uy, se me está olvidando poner el acento a Garú porque está congelado. Ahora que lo dices, también tengo bastante hambre. Es muy peligroso continuar. Amor, vamos. La historia mona, lo añadido de combate también, pero se vuelve lineal y parece más una novela con combate. Supongo que te refieres al One Piece, ¿no? Es muy difícil hacer un buen juego de One Piece. Es muy difícil. Llevarte el espíritu de ese manga y de ese anime a otro sitio no es sencillo. Anillo de vitalidad nivel 2. Uy, eso me gusta. Vale, mira. Defensa nivel 1. Vitalidad nivel 2, venga. Bueno, esto es una de las cosas que he mejorado. La lente rúnica de JC, que ahora la tengo nivel 2. La de Garú también. Y la, bueno, sí, los tres.
Como he mejorado la tienda, he podido hacer los tres. No está genial, a ver, tiene carencias, pero el DLC cagado en ese sentido. Va, va. En fin, que el DLC usa capastas, vamos. Dicho a la brava. Vale, dice que me dirija a la taberna. También tengo mi misión secundaria, conseguir pieles pequeñas aquí en Pico Nevado. Voy a pasar de la secundaria por ahora. Hoy voy a intentar ir full historia, salvo que vea que puede verse necesario hacer otra cosa. Que por cierto, cosa curiosa, están los personajes a nivel 24. Cuando cerré el stream el otro día estaban a nivel 22. Esos dos niveles que he subido han sido a base de hacer secundaria. Y fíjate lo poco que ha faltado para que me crujan en el jefe. O sea que había que hacerlo. La historia es que viene de donde viene, supongo, también un poco. Coge un par de cositas. Vamos a ver cómo está el pueblo, cómo está el populacho. Pues bueno, si no era de Oda, por lo menos, tal y como me lo cuenta, suena que por lo menos no le han faltado el respeto a Oda con ella. Que ya es bastante. Vale, esto que es brócoli. Granja. Espérate, la granja la mejoré, pero la granja no me ofrecía. No, sí, ahora me ofrece algo nuevo. Una de estas cosas nuevas, pero no. Sí, el brócoli es nuevo. Y por aquí, pues me voy directamente al distrito forastero, que es donde está la taberna. Y aquí es donde venía. Ahora ya un poquito de cenita Slice of Life. Esto sí que está bueno. Tabernera, otra de miel. Marchando. ¡Hala! ¡Ostras, y una de miel, de verdad! Se te van a picar los dientes, luego no te quejes. ¿Y qué? El picante te quema las papilas gustativas, chiquilla. Por eso no tienes gusto. Toma, que esto te sirva para limpiar el paladar, jeje. Fresita. ¿Qué? ¡Aléjate de mi comida! Fresa picante, Dios. Oye, ni se te ocurre acercarme a esa basura picante. Ahora es tuya. ¡Ah! ¡Ha arruinado mi cena! Un poco de fruta no te va a matar, cabeza de chorlito. ¡Cierra la boca, Zagaru! Y el tío de atrás allí durmiendo. ¿Qué está borracho? El borracho de atrás durmiendo. Me abstengo de opinar. ¿Es que nos has enseñado a no jugar con la comida? Estupendo, ya has cabreado a Zarita. Qué bien, corre y voy a decírselo a la mamá. Por el amor de... ¿Qué sucede, Isha? Me has tocado tu comida. Isha está pensando en el Papa Macarena. A ti te gusta el Tom Yankun bien picante, ¿no? Ay, madre, ¿me ha salido mal? Claro que no, mis disculpas, Sarita, está riquísimo. ¿Lo dices en serio? Cariño, tienes muy mala cara. Necesitas descansar, no te esfuerzas demasiado. Seguiré tu consejo. Gracias, Sarita. ¿Qué sucede, Isha? ¿Se te va a enfriar la comida? Soy muy mala persona. ¿Eh? Me alegré de forma sincera al descubrir que el lobo de las nieves no se comió a mi padre. ¿Y qué? Cualquiera se alegraría. Estoy segura de que ese aventurero también tenía familia. Si no hubiera vendido accesos al túmulo, ese pobre aventurero podría haber vivido para ver a su familia. Pero lo haces por la ciudad, no por todo. Dudo que eso le importe mucho a la familia de ese aventurero. No le había dado demasiadas vueltas y ahora debo cargar con las consecuencias. Isha. Isha, no te rayes, Isha. ¿Por qué te preocupas tanto por un cadáver? A Garú se la pela. Garú. Escucha, vivir de las aventuras es un riesgo. Ese tío habría acabado en la panza de otro bicho antes o después. Todos esos forasteros que te rodean tienen algo en común, que es que están dispuestos a jugarse el pie. Yo me incluyo en ellos, y esta pipiola también. Los que ponen en riesgo su vida no pueden ir por ahí echándole la culpa a los demás. Hay que cargar con ese peso.
por tu bien y por el de tus seres queridos. Sabias palabras de Garuki. Por si no he sido claro, no te compadezcas por un idiota que se juega el pescuezo llevando una vida temeraria. Haces lo correcto. Ese tío estuvo en el sitio equivocado, en el momento equivocado. No te lo tomes a pecho. No pierdas el sueño por eso, chica. Y ahí llega el señor Cocteau. Anda, hable la voz de la experiencia. Vaya pico de oro que tienes, Garú. Ah, el burgués y el portero. ¿Qué moscas ha picado? No hace falta insultar. Tenéis un momento, siento irrumpir así, pero el tiempo apremia. ¿A qué se debe esta visita? Los tenderos del distrito forastero me han pedido que me encargue de los bandidos de lentes. Me había olvidado por completo. ¿Cuál es la situación? Melor tuvo la amabilidad de quitar los escombros de la entrada al túmulo. Gracias a eso se han retomado las excavaciones. Por desgracia, también han vuelto los bandidos. Atacan a quienes se pasen por el túmulo, sean aventureros o habitantes. Y también parece que hay más. Me parece que trabajan de forma demasiado eficaz para tratarse de meros bandidos. No tendría ni que decirle a la alcaldesa en funciones que esto me parece demasiado sospechoso. Cabe preguntar si estos bandidos de lentes son la misma clase de rufianes de poca monta a los que estamos acostumbrados. Justo estaba pensando en eso. Habría que considerarlo, sí. Por eso estaba hablando del tema con el centinela de nuestra ciudad. Sin embargo, no puedo dejar mi puesto para ocuparme yo de ellos. Así que estamos en punto muerto. Los tenderos ya pagan muchos impuestos para vender su género. Va a estar complicado mantenerlos aquí si no se sienten seguros. Preferiría no tener que llegar a ese punto, así que seré franco. Hay que zanjar este asunto y rápido. Siguiente tarea, pegarle a los bandidos. Muy razonable, no deberíamos haber permitido que se agravara esta situación. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Sin embargo, los mercenarios aventureros dispuestos a ayudar ya tienen otras asignaciones por la ciudad. Me temo que no sé más qué más puedo hacer. O ir tú, Jamie, Jacqueline. Podríamos encargarnos nosotros. Podríamos encargarnos nosotros. Oh, ya estamos otra vez. JC, ¿por qué te ofreces hacerme este favor? No lo hago solo por ti. Al final este sitio me está gustando. JC. Estupendo. Ya está decidido, pues. Me aseguraré de que recibas un sello por los esfuerzos, JC. Haz lo que esté en tu mano para quitarnos de encima a esos bandidos. A esta chiquilla le pagan en sellos todo el rato. Todo el rato, el sello. Dinero no, sello. Se come con sello en este mundo. ¿Tú qué vas a hacer? No puedo dejar que hagan daño a mi compañera de caza. La acompañaré. Sin embargo, mis servicios no son baratos. Los mercenarios se juegan la vida por dinero, nada de sellos. Llevo razón, alcaldesa en funciones. Desde luego, no podemos exigir buena fe de los aventureros contribuyentes si no nos la hemos ganado. Además de mi cooperación, el gravamen del 60% volverá al 30%. Buen intento, alcaldesa. Nuestras vidas valen más que eso, ¿no? Cero. Una exención me parece justa. El impuesto de exploración es una tasa fija de todos los artefactos de la mina. No puedo reducirla. Sin embargo, como compensación personal, cederé un tercio de mi parte una vez se haya deducido el 30% de impuestos. ¿Qué puñetas quieres decir? Lo que queda tras deducir el impuesto de exploración es tuyo. No puedo hacer nada por el 30% del impuesto de exploración, pero sí puedo renunciar a un tercio de mi parte. 30 y 30. De esta forma recuperas el 30% del impuesto de exploración. Como si no te hubiera cobrado impuestos. ¿No te parece un trato justo? A mí no me lo parece. Desde luego que no. ¿Estás segura de esto, Isha? No necesito el dinero, es lo mínimo que puedo hacer para daros las gracias. No puedo dejar escapar una oferta así. Trato hecho. Tendría que hacer cuentas, pero creo que la ha timado. Creo que la ha timado muy fuerte. ¿Ves, JC? Así es como se negocia. Me he coscado de todo. A ti lo único que te importa es la guita, ¿eh? Gracias. A los dos. Al final los ha convencido para que se juegue en la vida. Vaya una ro... Que te pego, ¿eh? Vaya una rosa de alcaldesa. No nos la merecemos. Buena salvada, Octo. Venga, vamos a por esos bandidos de lentes. ¿Sabes dónde se esconden? Ni la más remota idea. Sí, antes deberíamos determinar de dónde vienen. No estaría de más preguntar por la ciudad.
Puede que alguien nos dé una pista. Muy bien, pues tras este momento de negociaciones agresivas, voy a ver si puedo pillar algo de comida que no tenga. Pero más seguro es que no. Vale, pues ¿sabes qué? Voy a comprar ensalada de brócoli y se la voy a dar a Garú para subirle la defensa. ¿Cómo andan de vida ahora? Vale, ya que estamos. En defensa física, espérate, en vez de gastar materiales voy a comprarlo y se lo voy a dar a Isha. Y otro igual, se lo voy a dar a JC. Ahí está. Un refuercito para todos y ya de paso por la vida recupera. Y ahora dicen que tengo que ir preguntando por el pueblo. Pregunta por pistas sobre los bandidos, a ver si en el mapa me dicen algo. Vale, a la plaza. El mapa me dice que vaya a la plaza, pues yo a la plaza que voy. No hay más historia. Este tío me va a decir algo. Oye, ¿no habrás visto bandidos por aquí causando problemas? Que si los he visto, si me han atacado, hace escasos días. Cuéntamelo todo. Me contrataron para escoltar a la Almira hasta la ciudad de al lado y los bandidos nos atacaron. Dijeron que nos perdonarían la vida si les dábamos lentes. Les lancé el equipaje del Almira a los pies y salí cagando leches. El Almira le presentó una queja a Coctú y me cantó las 40. Tampoco me pagaron. Vayas corta de pacotilla. ¿Por qué no te defendiste? ¿Me vas a echar la bronca tú también? Pasé mucho miedo, ¿vale? Iba muy armados para ser bandidos. Llevaban un equipo de lujo, a saber de dónde lo habrían birlado. Con esta chatarra que llevo con espada no las habría hecho ni un rasguño. Pobrecito, estaba acojonado. Nada que ver con su tocayo de Fire Emblem. ¿O tocaya? Buena, por casualidad no sabrá algo sobre los bandidos de lentes. Los chorizos del túmulo, sí, los he visto. Salí de ahí pitando, pero por lo que sea, otro grupo de aventureros les tendieron una emboscada. ¿Recuerda dónde lo viste? Poco después de entrar, no muy lejos de la entrada, aunque hay algo que me huele a chamorquina. ¿De qué se trata? Cuando informé a los guardias de la puerta, juraron que no dejaron entrar a ningún bandido. Los guardias están en el ajo. Y que yo sepa, no hay ninguna otra entrada. ¿Cómo habrán entrado entonces? Vale, los guardias tienen el ajo o entran con magia, o sea... Otro niño... Ese niño me dice algo. Algo importante, porque ha cambiado la música. Eres aventurera, ¿verdad? Pues sí. ¿Cuánto cuestan tus servicios como escolta? ¿Para qué necesita una escolta? Para pillar a un fantasma en el bosque. ¿Un fantasma? Los fantasmas no existen. Pero lo he visto. Anoche en el bosque había una cosa que parecía una bola de fuego que se movía. Tiene que ser un fantasma. ¿Una bola de fuego en el bosque? Bueno, me voy. Disfruta, Efe. Muchas gracias por pasarte, Básquet. Que vaya bien, tío. Un abrazo. Claro que sí. Lo vi cuando fui a hacer pis. Me asustó tanto que no llegué al baño a tiempo. Oh, Dios mío, se hizo pis encima por el camino. ¿Qué dices? ¿Me ayudas a cazar al fantasma? ¿Te recuerdo que está prohibido ir al bosque? Me cachis, la alcaldesa. Mirad. El niño. Media hora ahí rajando y de repente la alcaldesa. ¿Queréis que vayamos al bosque y lo veamos con nuestro propio ojo? O no vamos al bosque, tiene pinta. Vale, antes de ir, voy a echar un vistacillo a ver si hubiera por aquí alguna misión secundaria que asignarme. Vale, segunda calle. Segunda calle, segunda calle. Distrito Rúnico. Distrito Forastero. Residencial. Forastero. Vale, tengo que pillar misiones. Tengo que pillar misiones porque, mira, una de ellas ya me estaba diciendo que fuera al bosque. Pues me viene bien. Voy a pillarlas para tenerlas marcadas. Y lo que pueda hacer por el camino, pues bien estará. Y como soy un poquitín, digamos, monótona, entre comillas, no me voy a parar los diálogos. Simplemente voy a ir, cojo misión, me voy. Vale, aquí hay un montón de gente que quiere cosas. Filete salvaje. Cuchillo. Pez. Carne suculenta. Madre mía, qué montón de gente por la cara.
Catalejo en la cantera. Vale, distrito forestero. Vamos a pillar otra. Espera, casi, estaban casi todos, pero aquí estaban pidiendo, sí. Vale, esa ya la voy a poder completar. Se va a quedar completada. ¿Tú qué quieres? Ah, esta es otra de las que me han mandado allí. Vale. Y por aquí, no sé si hay algo más. Parece que no. Vale, vamos al rúnico. Los del distrito residencial de pronto ahí parecían una manifestación. 5 misiones de golpe en el mismo sitio. Vale, este señor me da otra misión. Habla con el ayudante en el ayuntamiento. Vale, pues esa es otra que voy a poder hacer antes de salir de aquí. En verdad, la cosa es que está gracioso. Todas esas misioncillas están graciosas. Pero es que tampoco me quiero detener. Porque es que son un montón, ya estáis viendo. O sea, en un minuto desbloqueado, 9 o 10 misiones nuevas. Eso es lo que tiene este juego. Tiene muchas misiones pequeñitas, pero que luego pues te dan un montón de cosas que hacer. Que si ve allí, que si ve aquí, que si explora, que si tal, que si cual, ayuda a la gente. Esta señora ya le hemos hecho su misión y nos llevamos un sellito. Con eso van 58. En el anterior stream llevábamos 44. Fuera de... bueno, 47 creo. Sí, fuera de stream he conseguido 10. Y ya estoy viendo la facilidad con la que se consiguen algunos sellos. Son tareillas que son... pues eso. Prácticamente rutinarias. Ahora, quiero mirar qué misiones tengo. Esta es la principal. Frida, Rajiv, Felipe, René, Hogan, Joel, Tara, Devdas, Yuga. Vale. Voy a ver si hay algún nombre en el tablón que no... que no me suene, que me falte en esa lista. Otra misión. Entrega la ropa de invierno a Saran. Vale, esa voy a pasar ahora mismo. Espérate, no, esa estaba, creo que era la misma señora que estaba en el interior del residencial. Vamos a echarle un vistazo. Ya si no, desde ahí me teletransporto. Iba a decir me transformo, ¿sabes? Me transformo en Super Saiyan, claro que sí. Vale, ya está. De recadero, o sea, este juego tiene muchas misiones de recadero. Pero bueno, sirven para ganar experiencia eso. Así que viene bien hacerla. Ahí está, un poquito de experiencia. Y ahora, pues, bueno, seguimos a nivel 24. No hemos llegado todavía a subir a 25, pero se está ganando, ¿eh? Se está ganando experiencia ahí, nos estamos acercando a nivel 25. Y todo eso viene bien. A ver, tú. Vale, ahora tenía que ir al distrito rúnico. Vale, no hay mucho que ver por aquí. Eso significa que ya he cogido todas las misiones. Vale, bien. Perfecto, vale, pues en un momentín me pego un salto al rúnico, completo esa. Y ya sí me voy al bosque del tirón. Al Jorge este. Vale, esto va a servir para mejorar la tienda de lentes, no creo, ¿no? Sí, genial. Vale, no tengo el material que hace falta para mejorar la lente rúnica, necesito oro, por lo tanto descartado por ahora y seguimos. Nos vamos al bosquecito. Y allá al fondo están las pistas. Espera. Voy a no hacer el tonto. Me voy a ahorrar un poco de... Ya sé que no llevo recursos encima. Que tampoco lo pretendía. Es aquí, me parece. Efectivamente. Ahora creo que me voy a tener que enfrentar al jefe que había aquí.
Aunque ojalá que no. Sí. Por suerte, está a un nivel bajísimo. Fácil. Cristal Silván. Y así podemos seguir con nuestras vidas. Y aquí es donde iba a encontrar pistas de los bandidos, se supone. Se supone una posición, una suposición supuesta. Cinemática. Se viene. Hay tiendas de campaña. Tienen el campamento aquí montado. Restos de una hoguera. Puede que hayan acampado aquí los bandidos. Dijo teniendo 6 tiendas de campaña en la espalda. O 7. U 8, no sé, por ahí detrás se ven más. Hay muchas tiendas, por lo que hay mucha gente. Gracias, Garú. Gracias. Pero no parece que haya nadie en este instante. ¿Qué hacemos? Nos esconderemos entre los arbustos a ver qué vemos. ¡Ojo, cuidadito! Se vino el espionaje. Claro. ¿Qué? Gracias por lo que dijiste en la taberna. ¿Qué dice? Intentabas hacerme sentir mejor, ¿no? Tengo mis propias cargas, pero me ayudó mucho saber que no era la única que lidiaría tú con este tema. Si no hubiera emitido el decreto de excavaciones, jamás te habría conocido, ni a JC, ni a Gusto, ni a ninguno de los aventureros que se juegan la vida por ayudar a esta ciudad. Venga, no te pongas tan melodramática. Dije las cosas como son. No tiene filtro, Aru. Ahí viene. Y ahí están, madre mía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bombardeé en campamento. Han vuelto los bandidos de lentes. Hay por lo menos 100. Yo he visto 10, ¿eh? Es que es un ejército. Pero bueno, ¿dónde están todos los demás? Ataquemos por sorpresa. ¿Estás loca? ¿Los 3 contra todos ellos? 33 para cada uno. No, es imposible. No es imposible. Pues claro que es imposible. Solo tenemos que alejarlos de la ciudad, ¿no? Sí, pero no hay que montar numeritos. Voy a hablar con ellos. ¿Qué va? ¿Qué? Parece que se pueda negociar con ellos. Tranquilos, que sé lo que hago. Ojo, Garú, que tiene un plan, ¿eh? ¿Y por qué no nos explicas el plan? Aún no he pensado en todos los detalles, así que, Chitomo, que nos vean. Va a improvisar. ¡Espera, Garú! No me acuerdo de qué hacía ahora Garú, ¿eh? Todo lo bonito de jugar un juego tras tanto tiempo. Y no te acuerdas de los detalles. De algunos detalles. Ya sabía yo que no era buena idea. Vamos, Isha. Alto ahí. Algo no me cuadra. La he enseñado la mano. Silencio tenso. Se pira. Se marcha. ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Qué le has dicho? Suelta prenda. Les he dicho que la alcaldesa Isha ha solicitado refuerzos a la frontera y que vienen de camino. ¿Y te han creído? ¿Así de buenas en primeras? Se han ido, ¿no? Vale, sí, pero lo que haya hecho sirvió para conseguirnos tiempo. Buen trabajo, Garú. Busquemos la lente descomunal y alejémosla de la ciudad antes de que vuelvan. Si lo logramos, irán tras ella y así dejarán en paz a la ciudad y a sus habitantes. Entonces serás tú la que esté en peligro. Mejor que vayan a por nosotros que a ellos, ¿no? Además, llevo buscando una lente así desde que llegué. Para ser saqueadora hay que valérselas para quitarse de en medio a bandidos como esos. No te preocupes por mí. Volvamos a la ciudad y démosle la buena noticia a Gusto. Ya buscaremos la lente después. ¡Volvemos al distrito forastero! ¡Yuhu! ¡Viva! Vale, voy a echar un vistazo por aquí por si hubiera algo más, porque el mapa indica que hacia la derecha siguen pasando cosas. Entonces voy a ver si puedo pasar. O a ver si puedo pillar algo. Vale, de momento lo que hay es lo habitual.
Aquí hay algo, hierba, no es nada interesante. Buena. Buenos combos, sí señor. Combazo, eh. Vale, vale, tranquilo, tranquilo, eh. Muy tranquilo, sin recibir daño. Que es lo realmente noticioso, eh. Estate quieto. Mandaré a narices que después de enfrentarme a esos dos tochos que no me han hecho nada, me dé un matallo, eh. Pero cosas más raras se han visto. Vale. Rampa colocada. Por aquí se puede seguir. Vale, sea lo que tiene este tío, es importante para una misión. Capa de bandido, vale. Sí, lo tenía pendiente. Espera, espera, no me he fijado ni siquiera en el... Me he fijado nada más que en el bandido, no me he fijado en el cristal que hay ahí tapado. Vale, este todavía no lo puedo romper. La vida sigue, no podemos. Para ese me hace falta, creo que era una runa eléctrica. O de viento, no lo sé. No, de viento la tenía ya, o de... En fin, no sé cuál tengo. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Quiero mirar las misiones. Misiones. A ver, esta la tengo ya hecha. Esta no es aquí. Trampa legendaria en Pico Nevado, no es aquí. Madera ligera, vale, esto me hace falta y esto está aquí en el bosque. Carne suculenta. Lo del pez no puedo hacerlo ahora. Lo del pez 100% no puedo hacerlo ahora, pero lo otro... Si me paso por la sala del principio, quizá pueda. Así que voy a darme un paseillo por allí, a ver si con suerte me llevo los materiales y la dejo completar. Y si no, pues ya me voy para la historia principal. Vamos, que me voy a ir después de hacer esto de todas maneras. Simplemente voy a hacerlo de camino, de paso. A ver, ¿qué me topo? No sé cuánto me quedará para conseguir la ruta que me hace falta para pasar por ahí. Porque la verdad es que haciendo las misiones secundarias también me he encontrado con varios sitios que tenían exactamente ese mismo cristal verde. Y por lo tanto no he podido pasar. Vale, nos vamos a la cueva. Y desde la cueva todo para la izquierda. Y de paso creo que pillo dinerillo. Ajá, no mucho, pero... ¿En serio me van a hacer una emboscada a los matados estos? Que estáis a nivel 2. Estáis a nivel 2. La percepción de la realidad completamente alterada. Piedra pesada también la necesitaba. Genial. Genial. O a lo mejor no es que la necesitaba, sino que tiene ese color azul porque es más tocha que la otra. No lo sé. Qué crítico más guapo. Eso ha molado. Ay, me ha dado. Venga, muerto. No sé cómo sea, me voy a ir de aquí con cositas, ¿eh? ¿Me sirvan o no? Todas estas me las llevo puestas. Venga. Vale, por fin salgo. Salgo al bosque, vámonos. Let's go. Aquí es donde podría estar efectivamente la madera que busco. Un par de arbolitos más y lo tenemos. Esa es la segunda. Y con suerte... No, no va a ser la tercera esa. Pero hay más árboles, no pasa nada. Ahora sí. Ah, aquí va a estar la carne suculenta. Por favor, que funcione. Que no sea cosa del azar. Te dejo de fondo mientras trabajo, ¿vale, Neith? Mucho ánimo con el curro. Muchas gracias por pasarte, a pesar de que no puedas estar muy activa en el streaming. Pero nada, tu presencia ya es un regalo. La tuya y la de todos los que estáis por ahí en la sombrita haciéndome compañía. Soy uno grande. Bien. Premio.
Nos vamos a... Espérate, ¿dónde estaba el...? Vale, esta era Distrito Forastero. Esta era en la segunda calle. Y la de la carne era en Distrito Residencial. Te pongo de fondo también, me trago cositas. Muy bien, muchas gracias por pasarte, única. Estamos todos de lunes como un lunes muy denso, ¿no? O sea, ya sois varios que habéis pasado por aquí a comentar que estáis liadillos. Yo he tenido también, hasta la hora, vamos, yo tenía planeado hacer el streaming a las 7 y he tenido que abrirlo a las 7 y media porque se me ha venido la vida encima. Todos los planes que tenía para por la tarde se me han cambiado de sitio, se me han alterado, he tenido que reorganizarlo todo y aquí estoy. Agotado también. Deseando pillar el sofá o la cama esta noche. Los lunes son la muerte y destrucción, sí. ¿Cómo cuesta pillar el ritmo? Sobre todo eso, cuando se te confabula todo para que todo lo que tenías planeado lo tengas que mover. Que también te digo que todo sea eso. Cosas peores son. Cosas peores tiene uno. Así que ni tan mal. Bueno, mucho ánimo a todos con vuestra tarea. Vale, no era ido. Ah, claro, me he equivocado. Me he equivocado de sitio para hacerme el viaje rápido. Estoy tontísimo. Era en el Distrito Forastero. ¿Dónde estaba el bocto este, creo? Ahí está, míralo. ¡Hola, máquina! Bienvenidos de nuevo. Os veo con buena cara. ¿Les habéis dado una buena tunda a esos bandidos? Digamos que no volverán en una temporada. ¡Qué alegría me da oír eso! Venga, saca la tarjeta. A menos que quieras que te estampe el sello en la frente. Ya lo tienen asumidísimo, lo de los sellos. ¿Cómo lo habéis logrado? Pues mira, estuvimos por allí... ¡El del Pico de Oro vuelve a las andadas! Ya te digo, no sabía que Garú tenía tanta elocuencia. Estás lleno de sorpresas, amigo mío. A ver, si no habéis llegado a tiempo para lo que ha pasado en esta misión, básicamente en plan, hay 100 bandidos atacando la ciudad. Pues llega el canguro, habla con ellos, les dice que ve un ejército de camino y los bandidos se lo creen y se piran. Esa ha sido la misión. Guapísimo, vamos. Que te estaría subestimando todo este tiempo. Tampoco es para tanto, pero me alivia saber que piensas con la cabeza y no con la espada. Eres la menos indicada para decirme eso. La verdad que sí. No hay nadie al volante. Bien está lo que bien acaba, ¿no? Ahora los mercaderes podrán descansar. Esperemos. El samurái todo motivado. Por mi parte no pienso bajar la guardia. Haces bien, por si acaso. No pasa nada. Es mejor eso que morirse. Este tío no me gusta. Basta de palique. Tenemos que encontrar la lente y al padre de Isha antes de que vuelvan los bandidos. Tendremos que derribar primero a Zapilá, aunque creo que nos hará falta una runa eléctrica. Bueno, da la casualidad de que tengo una aquí mismo. Será mi forma de dar las gracias. ¿Anda, en serio? ¡Muchas gracias! No hay tiempo que perder. Volvamos al lío. Eso es, volvamos a Pico Nevado. Camino desbloqueado. Runa eléctrica nivel 1, todo en orden. Otro sello, con más experiencia. Hemos subido a nivel 25 con una de las misiones de antes. Bravo. Bravo, bravo. Llevamos ya cuánto. Creo que llevamos 63 sellos. O sea que ya es el sexto que conseguimos hoy en menos de una hora de streaming. Me tengo que equipar la runa eléctrica. Se la vamos a poner a esta, que es la única que tiene un hueco por aquí. Oh. Y ahora, antes de irme, aquí había alguien con quien completar una misión. Aquí está. Vale, buen momento para pararme a subir cosas, ahora que lo pienso. En la medida de lo que pueda, claro. Ajá, ajá, muy bien, dinerito, experiencia, más asistencia en la tienda. Perfecto. Traje de caza mejorado. Túnica de mago mejorada. Pues tenía el material justo para subir las tres. Qué potra. Ahora, armas. Vale, de estas no puedo porque no tengo menas enormes. Si no las tengo... Ah, este tío otra vez me pide una tarea. Encuentra a Bertrand. Vale, por aquí sí puedo hacer cositas.
buena subida, bien, todas las armas. Ahora los trajes. Entonces, no entiendo por qué, pero se suben por dos sitios distintos. Vale, bien. Y ahora, vale, me estoy gastando un pastón, pero esto vale la pena. Esta va a ser la última subida que le haga ahora mismo. Todos al 8. Teniendo en cuenta que los enemigos van a ir poniéndose más complicados, como es obvio, creo que esto ha venido bastante bien. Bastante muy bien. A ver... Por cierto, así, cambiando así de tema radicalmente, ¿cuántos de vosotros vais a pillar el Paper Mario La Puerta Milenaria? De los que estáis por ahí. Contadme, contadme. Quiero saber si tenéis ganas de Paper Mario. Mi el mejor personaje del juego. Muy bien. Hemos mejorado la casa de empeño. Ahora, esto es para comprar. No, esto es para vender. Vale, bien. Me va fino Twitch. He dejado de escucharte. Espérate. Los que estáis por ahí, dame un segundín. Puede que ahora mismo me escuchéis duplicado durante un segundo. Vale, pues sí, es cosa tuya. Se acabo de comprobar que no es cosa de... O sea, a mí se me escucha. Así que a ver si puede. Tendré que escribir porque si no me escucha. Vale, fragmento antiguo lo vendemos. Fósil de monstruo lo vendemos. Yo no compraré el Paper Mario, mira que me interesa. Más este año el tema de comprar videojuegos mal para mí. Entendible, entendible. Yo tampoco me lo voy a pillar por una sencilla razón, y es, primero, el dinero. Segundo, lo tengo original en GameCube y puedo seguir jugándolo. Entonces no me da tanta gana, digamos. Ahora me tengo que dar un paseo para intentar encontrar un par de NPCs. A ver si lo encuentro por aquí. Eso era el distrito rúnico. No, eso era la segunda calle. Este es el... Voy a ver qué pasa aquí. Ah, no, esto no se podía hacer todavía. Creo que esta es una nueva misión. El bastón de mago. Vale, eso sí era otra misión. Esto me viene súper bien. Compra muy importante. Ahora tengo más sitio para pillar cositas. Importante. Pues eso, la cosa es que el Paper Mario... O sea, al que no haya jugado ese Paper Mario, si se lo puede permitir, que vaya por él. Que vaya por él porque... Es uno de los mejores juegos de Mario en general. O sea, no es solo el mejor Paper Mario, sino en general es uno de los mejores juegos de Mario. Es una cosa súper bárbara ese juego. De ingenio, de diversión, el combate está súper chulo, la historia está muy guay, los personajes, los puzzles, todo, todo. Y es comedia. Tiene muchísima comedia, es buenísimo. Vale, hemos aumentado la existencia de este señor, que son... Ah, vale. Esto de momento se va a quedar ahí. Me voy otra vez a la segunda calle. Y ahora un último barrio de misión. Creo que aquí alguien estaba esperando a que se la confirmara. Ah, pues no. Vale, espera. Pieles pequeñas, no.
trampa legendaria, no, balanza grande, bastón de mago. Todas estas misiones las haré fuera de streaming. Porque son eso. Vale, tengo que buscar a alguien en la plaza. En la plaza y en la afuera, esto es lo que me falta. Ok. Pues lo voy a hacer, eso sí lo voy a hacer. Voy a primero a la afuera. Por cierto, el juego al que le. De los que salen en las próximas semanas, meses. O sea, de los que hay anunciado ahora mismo para Nintendo Switch, al que más ganas le tengo es a Shin Megami Tensei 5, porque no he podido jugar al original. Y la verdad es que me pide muchísimo el cuerpo si puedo intentar pillarme el nuevo. Porque. En fin, Atlus sabe lo que hace con esa IP. Y con eso. Lo que son las personas en persona son demonios en Shin Megami Tensei 5. Lo que Andu suele hacer con eso mola mucho. Vale. Encuentro una celebridad de la zona. Todavía me manda a otro sitio. Espérate. Celebridad. Distrito residencial. Ok. Pues voy al distrito residencial. Voy a ver si aquí se ha quedado algo. Granja interior. Granja. Vale. Pues voy a ir a la granja que me den esas misiones. Me estoy entreteniendo un montón con la cosa de las misiones secundarias. Vale, este señor me manda una que consiste en pillar madera ligera. Vaya, hombre, pues no va a ser eso muy deprisa, tío, porque vengo de allí y no tengo plan de volver a corto plazo. Y este tío busca astas grandes. Genial, sin problema. Luego aquí había otra. La habéis tomado el custillo a pedirme cosas en este distrito, ¿no? El gato travieso. Vale, este es en el distrito rúnico y este en el interior del distrito. Vale, tengo que ir justo al interior del distrito residencial. No, 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 espera. ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? Lo que yo quiero saber. En la granja. Vale. Lo bueno es que te dicen dónde está. No te tienes que calentar tampoco mucho la cabeza. Al residencial tenía que ir ahora. Este señor tampoco me vale como celebridad. Vamos a... Madre mía, qué vuelta estoy dando, ¿eh? No sé si esto estará siendo divertido de ver, pero os prometo que cuando me suelten el brazo volvemos a la acción. ¿Dónde está el gato? Me busca gatitos también, está guay. Gatito, míralo. Son muy cucos los gatos. Por cierto, en el Eiyuden Chronicle 100 Heroes, o sea, la continuación de este, os lo comento porque todavía estoy con el análisis, la verdad es que es un juego larguillo, me está llevando tiempo. Los gatos hablan. Tú encuentras a los gatos en la ciudad y puedes hablar con ellos. Hay algunos que te dicen, en plan, madre mía, estamos en guerra, qué mal asunto, no sé qué. Te quedas diciendo, pero ¿qué es esto? Me quedé súper pillado. Claro, cuando te acercas al gato y ves que hay flechitas de poder interactuar con él, dices, bueno, pues va a decir miau. No, no dice miau, te habla. Es genial. Ahí va. Eso está hecho. Vamos a ver qué nos queda. Esta no. Me piden que vuelva a la plaza. Vale, simplemente volver a la plaza. Y con eso ya creo que. Bueno, todavía me dirán que busque otra celebridad en otro sitio. Yo no sé qué celebridad esperan que encuentre. Supongo que quieren que encuentre a Taylor Swift. Informa a la viña, vale, ya hemos terminado de buscar a Taylor Swift, perfecto. Segunda calle, vámonos. Que de aquí ya sí es verdad que nos vamos a la misión principal otra vez. A ver, ¿dónde está? Lavinia, el nombre le viene de la vila de vueltas que me ha hecho dar. Por lo menos me da el sello.
No me han encontrado a Taylor Swift, pero yo me llevo el sello. Venga. Y ahora sí, al menir. Nos vamos de excursión. Y desde aquí nos teletransportamos con... Bueno, espérate, hay una cosa que llevo mucho rato sin hacer, que guardar. Y no estaría de más hacer. ¡69 sellos ya! Y nos teletransportamos al final del camino, que era donde estaba el bloque que nos cerraba el... susodicho. Solo espero que no vuelva a salir el jefe de antes, porque sería súper puñetero tener que volver a cargármelo. Seguramente en otra ocasión esté ahí otra vez. Ah, vale, eso es claro. O sea, no se pueden romper con cualquiera, se puede romper con quien tiene equipada esa lente. Y eso es un detalle muy tonto, pero muy bien hecho. Muy bien, vamos a ver cómo está esto. No, esa no es la opción. Me ha faltado esto. Fácil. Los puzzlecitos son muy sencillos. Y ahora a ver dónde nos lleva. ¡Fuegote! Estamos en un sitio nuevo, ruinas volcánicas. Aquí sí que es clave guardar. Y por cierto, voy a pelo. Creo que me gasté... no sé si todas las pociones, pero una buena parte de las pociones que tenía... Efectivamente. Me queda una poción. Y es de la floja. Allá vamos. Valientes somos. Vale. Guapísimo el río de lava. ¡Ah! Porque hay lava. ¡Qué calorcillo tan bueno! Jamás había visto algo como esto. Pico Nevado es un volcán en activo. Todo esto tiene que venir de una cámara magmática de su interior. ¿Qué sucede, JC? ¿Tienes miedo? ¡Ole, premio! Así es como me gusta la aventura. Fijaos, estamos a escasos centímetros de la boca de la muerte. ¡Qué emocionante! A esto sí que lo llamo una auténtica búsqueda de tesoros. ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿por qué me preocupo? He de reconocer... ¡Tiene gallos! Aún así, yo no me quedaría mucho tiempo por aquí. Sigamos, tenemos que buscar más pistas sobre la lente, ¿no? Una mazmorra sofocante de la que emana la lava hacia túmulo runa. En ella moran muchos monstruos ígneos capaces de infligir daño continuo por quemadura. ¿Suena bien? ¿Verdad? Vale, pues el primero... ¡Que no te mueres! ¡Muérete! ¡Cuidado! Es verdad, cuidado, aquí tenés que tener un cuidado con los malos. Toma ahí. Ah, bueno, también puedes hacer eso. Vale, eso era el ataque de Isa. Los truenos, eso era el ataque eléctrico de Isa, claro, porque le he puesto la lente rúnica a la magia. Flipas. Ha cambiado de elemento. Claro, al cambiar de elemento, el estilo del ataque también cambia. ¡Uf! ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Ahora, bueno. ¡Venga! Siendo durito esto.
Es que no te deja cambiar mientras estás quemándote. Claro, yo intentando darle a que cambiara, me va a pegar. Uf, lo que ha faltado. Esto le puedo dar, espera. Ajá, vale, vale. Mejor me escapo. Eso es, con cuidadito. Y ahí se va a quedar eso. No la ha dado. ¡Uf! Vale, eso es. A ver, el tema que tiene lo de las quemaduras es que en el momento que eso... ya solo puedo atacar con ese personaje y yo estoy dándole al botón que no es para atacar. No es sencillo de coordinar, tengo que acostumbrarme. Mina de oro, eso era una de las cosas que me pedían para una de las mejoras. Que todavía no tenía porque me faltaba el material. Buenísima. Y ahora este se convierte en una bombita, se lo lanzo. Guapísimo. Vale, ahora con cuidado las bolitas esas. Eso es, bien. Seguimos avanzando. Estoy un poquitín tenso, estoy tensillo. No me gusta nada este sitio. Se viene horda de tío o jefe o algo de eso. Se viene jefe, ¿verdad? Se viene un golem rúnico. ¡Ojo, huesos! Aquí hay un tesoro. Bueno, no, no se viene golem rúnico porque no había punto de guardado al entrar. Parece que lleva muerto mucho tiempo. Por la decoración intuyo que murieron hace mucho tiempo. Sí, eso ha dicho tu compañero. ¿Serán colegas que hacen tesoros de hace un ciclo? O podría ser. No te digo yo que no. ¿Y esto? ¿Es otro dispositivo antiguo? Sí, cayó una piedra encima. La grieta sigue afilada. ¿Puede que se rompiera con el terremoto de hace unos meses? No creo que mi padre o mi abuelo sepan algo sobre esto. No me hablaron del tema. Tampoco parece que funcione con lentes. ¿Sabes qué será esto? Puede que esto nos lo explique. Anda, otro registro holográfico de eso. Puede que nos diga cómo murieron todas esas personas. Registro de la gran tristeza. Puede que no nos convenga saber nada. ¡Me lo hago a hombro! ¡Hala, ya va a encaramarse! Un poco Metroid esta zona, ¿no? La música, la lava... Ya ni me lo preguntas, ¿eh? Venga, súbete. ¡Arriba! Oh. Bueno, su lente no funciona. No encaja. ¡Ah, la runa no concuerda! Parece que las runas de la lente y del dispositivo tienen que ser idénticas. ¿Sí que no podemos usar una lente rúnica antigua para activarla? Entonces no es como el menir. Eso parece, pero si ya no encontré con una de esas el otro día... ¿Qué os pasa en la memoria? No tenemos más pistas, así que sugiero buscar otra lente rúnica. Con suerte puede que encontremos otra por aquí. Esto puede que nos lleve a la lente descomunada. Vale, pues no ha habido nada. Ah, experiencia, si ha habido algo. Una misión completada, bien. Y eso significa, evidentemente, que empieza una nueva. Vamos a ver dónde estará esa lente rúnica. No debería andar muy lejos. Guardado, guardado, cuidado, cuidado. Cuidadito, cuidadito. Vamos para allá. Poción curativa de nivel 4. Se viene jefazo, ¿eh? Estoy por usar la poción. O sea, me he recuperado 2000. Estoy por usar la poción chica para estar a tope. O todo a tope que puedo estar ahora mismo. Porque... ¡Ojo! Trampita. Un cepillo carne. Upa. Me encanta eso de poder utilizar. ¿Tú quién eres?
No sé quién es, pero le he hecho la puñeta bastante bien. A ver qué hay por aquí. Mapita. Vale, puedo ir hacia... Buena. Vale, ese no explota, no hay que tenerle miedo. Materiales. No sé quién eres, pero eres gigantesco y te he matado. Y por aquí no tengo la lente rúnica que me permita pasar, así que a seguir para arriba. Único camino posible por ahora. Vale, pues parece que no va a estar sencillo subir, ¿eh? Por lo menos no para el lado izquierdo. Porque aún no salta tanto, ¿verdad? No. Vale, la he liado. Pensando que podía engancharme ahí en la cornisa rota, la he liado. Pues para arriba. Venga. Buena rotura y nos vamos. Único camino posible. Pues para adelante. ¿Tú quién eres? Ah, vale, no, era solo una llama. Cuanto más avanzo, más huelo a jefe. Y va a ser esta. Encantadísimo. Aquí hay jefe. Vamos a ver cómo es. Mira, esa no es Melor y la acompaña de aventurero. ¿Han conseguido la lente para activar el menhir? Bien, tenemos otra lente rúnica. Aquí hay unas runas talladas. Déjame ver. Lo mejor que he podido hacer en mi vida es unirme a tu equipo, Melor. No sé qué traman. Parece que se han adelantado. No os preocupéis, solo necesitamos contemplar la visión que hay dentro del dispositivo. ¿Y si les pedimos que nos dejen la lente rúnica un ratito? Bien empezado, Iza, hablemos con Melor. Yo que vosotras iría con cuidado, puede que nos lance otro misil de monada mágica. Melor y yo somos colegas de tarjeta de sellos, no hay que preocuparse. Andrés, la chica aventurera honorable. Hola, Melor, ¿cuánto tiempo? Tu amiga aventurera honorable necesita que le haga un favor. ¿Podrías prestarnos esa lente rúnica un momento? ¿Pero tú qué dices? Que ella no es la única dueña. Eso es, la encontramos nosotros. Silencio, están hablando las chicas. Melor, ¿te gustan los caramelos? Déjanos la lente un rato y esto es tuyo. ¿Estás de coña? Con eso no tendrías ni para vislumbrarla. ¿Pero para qué la queréis? Si hay un montonazo de lentes por ahí. Buscad las vuestras en lugar de coronear la nuestra. El hueso es que necesitamos un... necesitamos esa en particular. ¿Sabéis algo sobre estas runas? Qué astuto eres. Sí, bueno. Un momento. Entregadlo sin armar jaleo y os lo devolveremos en un pispas. Ahora bien, si queréis jaleo, yo os daré jaleo. Garú, dicho así, suenas a un... ¡Bandido! ¡Lo sabía! No, Melor, espera. Lo siento, aventurera. No puedo prestarle la lente a alguien que se asocia con bandidos. Esta vez la labia de Garú no nos ha salvado. ¡Fuera de aquí, villanos! ¡Explosión dulce mágica! ¿Qué? ¡Espera, espera! La ha liado. La ha liado pardísima. ¡Joder! ¡Ah, espera, Melor! Maldita mocosa. Si ha sido culpa tuya, tarugo. ¿A qué ha venido esa imitación de bandido? Los tarugos eran sus compinches. Melor habría aceptado el caramelo. Y ahí está el jefe.
Ya le daréis vueltas al tema más tarde. Pues nada, a Toñas. Uf. Muy bien. La electrificación está rotísima. Está rotísima. No ha podido prácticamente atacarme porque la electrificación lo paralizaba. Guapísimo. Gran dato. Ah, ¿y ahora qué hacemos? Pero no era un jefe en realidad, era un mini jefe. Maldita sea, otra vez en punto muerto. Si alguna de las dos os ocurre una forma de cruzar, os escucharé encantado. La han liado, Garus. Antes quería preguntarte algo. ¿Estás deseoso por avanzar? ¿Puede que tengas otra razón más urgente que nosotras no sepamos? ¿Eh? No, claro que no. Es que no nos conviene que se nos adelante, ¿verdad? ¿Y si dejarte mirarme de reojo pensamos una forma de alcanzarlos? Tiene razón. Pase lo que pase, no nos podemos quedar aquí. La próxima vez conseguiré la lente, aunque tenga que arrebatársela yo mismo. Solo necesitamos que nos la presten. Podemos negociar pacíficamente. ¡Eso, eso! ¿Lo entiendes ya? Soy una saqueadora honorable. No puedo robarle a los vivos. Si eso te resulta un inconveniente, Garú, me temo que tendremos que despedirlo. Vale, lo haremos a tu manera. Muy bien, pues busquemos otra ruta hasta Melo y su amigo. La hemos fastidiado. Compadre, otra misión completada. Está bueno también. Por eso me han dado tanta experiencia, en verdad, porque acabo de cumplir la misión. La pacificadora guardián. Y estamos no muy lejos del nivel 26. Eso me lo ha dado el señor este que me acabo de cargar. ¿Y ahora dónde puedo ir? Ah, este camino se ha abierto ahora. Vamos a guardar. Guardado completado. Y ahora, nuevo camino. Más bichos de fuego. Ah, he estado lentísimo. Hay que... Me va a doler. Pero hay que usar eso. Ven, es que no lo he conseguido paralizar. Cuidadito, que aquí hay cositas interesantes. Cuidado que está ahí otra vez el pavo este. A ver, si es que lo que me interesa es batearlo. Ahora sí está paralizado, venga, fácil, fácil, fácil. Cuando consigo paralizarlo es súper sencillo. La clave está ahí, en conseguirlo. Con el combo, no sé si el combo aumenta la probabilidad o si simplemente es porque le pego. Pero bueno. ¿Dónde estoy exactamente? Vale, estoy en el, justo al otro lado, donde consiguieron huir Sailor Moon y los Blues Brothers. No sé por qué lo he llamado los Blues Brothers, no me lo preguntéis porque ya no me llega la sangre al cerebro. Estoy sufriendo. Sitio para poner caza. Venga, espero que pille algo. Que me valga de algo, por favor. Continuamos hacia... ¿dónde? Espera, a ver, ¿puedo? No, subir no es lo que puedo hacer. Pero aquí hay cositas arriba, si eso es cierto. Vale, esa subida ha estado muy guapa. Pero ahí simplemente había algún objetillo. Buen combo. Una vez más. ¡Ah! Vale, muerto. ¡Ay, qué bebé! ¡Que explota, que explota! Cuidadito.
Vale. Por aquí arriba parece que... Buena. Buena. Sí, señor, sí, señor. Venga, muere, 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 muere. Mata... Ah, he desbloqueado un logro, qué guapo. Mata monstruos nato. ¿Cuántos me habré... supondré que... ¿1000 monstruos puede ser el logro? Vale. Este tío con su fuego me ha anulado el combo. Y yo no puedo pasar por ahí porque está eso puesto. Ok, me parece un trato justo. Destruido con facilidad. Un cofrecito. Oh, oh, qué bueno. Muy necesaria. Podría salvarme la vida más adelante. Y seguimos avanzando. Tiene pinta de que la runa de fuego... no va a andar demasiado lejos. Espérate, me voy a poner este. Buenísima. Destructivo. Vamos a ver. Me quiero cargar a este pesado. Eso es. Vale, tú. ¡Uf! ¡Qué alcance tiene! Ahí te quería llover. Venga. Fácil, fácil, fácil. Vámonos. Se puede, se puede. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Cuidado que eso... lo que ha faltado. Vale, esa no me da. Venga. ¡Ah! ¡No! Venga, muere, muere, muere. Muere, muere, muere. Murió. Cuidado, que están ahí los otros dando por saco. Ah, me ha dado. Vale, me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí. Muerto. No, 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 me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Me va a dar, uff, lo que ha faltado. Vale, estoy vivo, estoy vivo. Buen combo. Suficiente. Nuestra aventura puede seguir. Cuidado aquí. Me va a tirar algo, ¿verdad? ¡Ah! Estaba muy lejos. ¿Me ha dado eso, tío? ¿En serio? Poción, poción, poción. Vale, ese está destruido. Y ahora tú. Vale, vale, ya está, ya está. Como te salta muy rápido, no es tan fácil reaccionar. Menos si estás tú en pleno ataque, es que te pilla. Te pilla un poco en pantis. Esto va a ser una poción curativa y esto va a significar que el jefe está a la vuelta de la esquina. Efectivamente. Puede ser que me tenga que enfrentar otra vez a Sailor Moon y a los Blue Brothers. Vamos a verlo. Vale, vale, vale. Vamos a ver. ¿Qué hay aquí? O eso o un golem. O un dragón.
Estoy en mitad de un volcán, aquí va a pasar algo gordo. Mirad, es Melador. ¡Esperad! Ajá. Vaya bicho, ¿no? Uf, esto se nos complica. El menhir está aquí mismo. Amigos, lo retendré con mi magia. Vosotros id a por... Ni hablar. Esto se nos queda grande. ¿Qué? No, creed en vosotros mismos. Creo más en esa bestia que en mí mismo, chiquilla. Suerte. Y se marchó. Y a su barco le llamó. He dejado tirar a una niña. Y ha perdido la lente rúnica. Y ahora necesita mi ayuda. La lente rúnica. Olvidaos de la lente. Van a chicharrar a la chica. Tenemos que ayudarla. Bien dicho. Bien dicho. Arco de redención. Y ahora el jefe. Uf. Vale, con cuidadito, vale. No pasa nada. Venga. Pues me ha salido bastante bien ese ataque, aunque el tío es resistente como el solo, ¿eh? Tengo que aprender a estar con Isa cuando vaya a hacer ese ataque. Porque si no, me va a hacer la puñeta. ¡Toma! ¡Buenísima! Esa ha sido buenísima, no me lo esperaba. Muy bien. Eso no me la he visto venir. Buena, buena, buena. Muy bien, eso ha estado muy bien. La clave está en eso, en cuando escupe. Cuando escupe es muy matable. Ups. Vale, esa es. Buena. Ups, no sé qué ha sido eso. Vale, ahora no puedo cambiar. Tengo que tomarme la poción. Tengo que tomarme la poción porque estoy en peligrillo. Un golpe tonto y me mata, pero estoy bien. Todos con la vida al tope después de esa poción. Uf. Uf, qué mal lo he hecho. No le he podido hacer peor ahora. Uf, me van a matar a Garou y me voy a quedar sin mi principal arma, ¿eh? En este combate. Vale, eso también hay que tenerlo. Vale. No, no me va a dejar. Uf. Pues es que estoy con quemadura y no me deja cambiar. Así no se puede. Le queda poca vida, venga, le queda poca vida. Hay que pensar en eso. Poquísimo, poquísima le queda. Un combo va y me lo cargo. Si es que consigo hacérselo. Muy buena. Vale, esta va a ser. Se acabó. He temido por mi vida. Pero he matado al gusano de manto volcánico. ¡Wow! Nombrazo. Está empezando a ver poquito. Dame un segundo y que voy a encender la luz. Mucho mejor. ¿A que sí?
Creo que se te cayó esto. Gracias, chica aventurera y sus amigos. Perdón por llamaros bandidos. Tendría que haber imaginado que un canguro no podía ser un mal tipo. Venga, en estos momentos una chica mágica no puede estar tristona, ¿verdad? No, pero... ¿Qué te dijimos la otra vez? No dejas que te desanimen los errores. Si tropiezas, te levantas y ya. Es lo que haría una chica mágica, ¿no? Tienes razón. ¿Qué acaba de pasar? Ni idea. Sabe mucho sobre chicas mágicas para sobresalir de todos. Garúa imprevisible. Melor, sé que no es el mejor momento para pedir favores, pero podría dejarnos la lente solo un instante. No me gusta prestar ni que me presten cosas. Por favor. Así que os la daré. ¿De veras? Claro, me habéis salvado. Gracias, Melor. Volvemos a la sala del dispositivo. Un momento. Las runas de esta lente no encajan con las que vimos en aquella máquina. Esta tampoco nos va a servir. ¿Entonces hemos matado a Esu para nada? No diga eso. Esta lente tiene runas, así que encajará con algo. Solo tenemos que encontrarlo. Todos atrás. Viento y trueno, escuchad mi plegaria. Represalia sagrada mágica. Pero a ti no te había matado ya. ¿Por qué te has levantado? Destruido de verdad. Ostras, esto es... Esto... No lo digas, ni una palabra más. ¡Basta ya! ¡Me cachis! Deja de reventar cosas, Melor, por Dios. Si nos quedamos aquí, la llevamos clara. ¡Rápido, salgamos de aquí! Sale a parda. Ostras, si tan parda. Erupción del volcán se ha visto desde el pueblo. ¡Tamaya! ¿Qué sucede, Frida? En la extensión del este usan fuegos artificiales mágicos que iluminan el cielo. Parecen flores de colores incandescentes. Cuando estallan en el cielo, todos gritan: ¡Tamaya! ¡Caguilla! Me lo dijo Yugo. Puede que no me enterara bien. Madre mía, nunca pensé que veríamos la erupción de un volcán. Puede que la ciudad esté maldita. Hola FJ y el chat. Ayer fue el Día de las Madres de Estados Unidos de América. Felicidades a las madres en América. En Europa fue la semana pasada. También el aniversario de Ledier Social Ascenso de Kingdom, lo cual me recuerda algo. Ayer cumplí 3 años como redactor de NextN. Me acabo de acordar de eso. Ni más ni menos. 3 añitos como redactor. 3 añitos por aquí con vosotros. Puede que el terremoto de hace unos meses fuera un indicio de que la erupción era inminente. La lava habrá llegado a su límite y ha hecho que el suelo de la Tierra se desestabilice. ¿Y qué fue el desencadenante? Ojalá lo supiera. Muchas gracias, Oscar. Ha sido una erupción enorme. ¿Y ahora qué hacemos? Muchas gracias, Nate. A ti también. Pasa el tiempo volando, parece que fue ayer. ¡Qué mal! ¡Mal, mal, mal! ¡Mal asunto! ¿Por qué tengo la impresión de que sois responsables de eso? ¿Qué habéis hecho ahora? Pues esto... ¿Cómo va la ciudad, Hugo? ¿Algún accidente? Nada de nada, afortunadamente. Al menos no de momento. El pobre Emma se ha asustado. Pero poco más. Odiosa. ¿Qué sucede? Han brotado muchas aguas termales por toda la ciudad. La temperatura es idónea para tratamientos de balneario. ¿Aguas termales? ¿Dónde? Tengo que probarla. Yo también quiero. Hemos venido en busca de lentes y hemos encontrado aguas termales. Es para partirse. Ahí están los señores mayores que vienen de darse un bañito ya, seguro. Isha, tenemos que hablar. Ostras, ese era el cascarrabia. El de la torre del reloj Shiva, ¿qué sucede? Si está relacionado con el volcán, debo... ¿Te has enterado de que han aparecido aguas termales por toda la ciudad? Sí, justo me lo acaba de decir Hugo. Eso que me ahorro. Hemos venido a realizar una solicitud formal. Van a inaugurar los viajes del Inserso.
Se viene. ¿Una solicitud formal? Sí, queremos que detengas toda la actividad de la Tumuluruna para que Nueva Nevae sea una ciudad de aguas termales. Eso es. ¿Qué? Shiva, a veces creo que te encanta tocarme las... ¿Qué está farfullando este viejo chocho? Shiva, la economía de la ciudad ha mejorado sustancialmente desde que empezaron las excavaciones. La recuperación va a buen ritmo gracias a JC y los demás. ¡Mentiras! ¡Artimañas! ¡Una falsa economía! ¡Eso es! Mira a tu alrededor, la montaña te lo está diciendo. La erupción es también obra del hechicero. ¡La maldición del hechicero! Si no detienen las excavaciones del túmulo, las cosas solo van a ir a peor, te lo garantizo. ¡Alto, alto! Eso no lo ha hecho un hechicero. En realidad sí. Fuimos nosotros. Más bien lo hizo un monstruo. Fui yo. Fue culpa mía. Lo siento mucho. Sí, claro. Habéis hecho erupcionar un volcán. ¿Os creéis que me voy a tragar cualquier cosa solo porque sea viejo? Pero es verdad. Además, si detenemos la excavación nunca encontraremos al padre. No lo hemos encontrado vivo ahí abajo. No podemos abandonarlo. ¿Naxa está vivo? ¿Naxa? ¿Es eso posible? Lo vi con mis propios ojos. Era él. Así que, por favor, os lo ruego, permitid que deje abierto el túmulo, al menos hasta que lo encontremos. Le ha dado donde duele. Desde el principio. Maldita la hora en que Daxa se fue con esos niñatos codiciosos al túmulo. Si me hubiera hecho caso, nada de esto habría ocurrido. Pero eso... Escúchame, viejales, ¿es que no te da vergüenza? ¿Pretendes hacer que una niña cargue con tanta responsabilidad? Debería daros vergüenza. No. ¿Cómo que alcaldesa en funciones? No es más que una chiquilla. Y a pesar de que está haciendo todo lo que puede, solo aparecéis para quejaros. Os ha dicho que quiere encontrar a su padre. ¿Encima queréis interponeros en eso? Se le ha puesto en su sitio. Es que me encanta Garud. Isa y JC nos han cuidado muy bien. Eso es verdad. La vida es más agradable desde que cambió la taberna. Daxa me arregló el fuego en mi casa. Shiva, dejémoslo estar. Y busque a su padre. Estoy de acuerdo, que hagan lo que quieran. Qué rápido cambiáis de parecer. ¿Crees que solo soy egoísta? ¿Que solo pienso en mí? Olvídate de Daxa, jovencita. Vive tu propia vida. Eres más de lo que... ¿Qué? ¿Qué es lo que soy? No, nada. No soy yo quien debe... Podemos lanzar este asunto como adultos. Cuidadito. Será que me puede el optimismo, pero ¿por qué no se pueden hacer las tres cosas? Los mayores están contentos, la alcaldesa está contenta y los forasteros están contentos. ¿Qué problema hay? A mí me parece bien. No me vendría mal remojar mis viejos ruescos. Efectivamente se inaugura la viaje del incenso. ¿Y solucionará la vista también, te imaginas? ¿Qué os parece, Shiva, alcaldesa en funciones? Estoy a favor de esta idea. Ay, ¿cuándo podrás terminarlos? ¿Terminar el qué? Los baños termales. Tengo la espalda destrozada de arreglar la torre del reloj. Yo me encargo. ¿Cómo no? Ya me lo imaginaba. Espléndido, así tendremos más esperanza de vida. Dejaré el tema de momento. Espero que no olvidéis lo que os he dicho. Espero que no vivamos todos para lamentarlo. Siento mucho que hayáis tenido que presenciar eso. Muchas gracias a todos. No tienes que disculparte de nada. Al final salimos ganando todos. Salvo nosotros, que seremos los únicos tontos que nos pasaremos la vida construyendo bañeras. Venga, hombre. Así luego vas a poder darte un buen baño cuando te apetezca. Yo también. Chiquilla, aprende a decir que no. ¿Nunca te paras a pensar si haces daño a alguien cuando ayudas a todo Kiski? Venga, va, vamos a calmarnos. Además, un buen remojo en los nuevos baños termales sanará toda clase de dolencias. ¿De toda clase? Desde luego. Fatiga, dolores crónicos, artritis, resfriados... De toda clase. Si construimos unos baños termales, los ancianos cerrarán la boquita y nos dejarán en paz de una vez. Y chiquillos, ya sabes, gente joven, ¿también los sanarán? Depende, pero es muy probable. En la extensión del Exte tenemos baños exclusivos para niños. ¿Qué me dices? Vaya, bueno... Si todos estamos de acuerdo, ¿por dónde empezamos? La clave está en el dónde. Las aguas termales deberían ser accesibles tanto a forasteros como a lugareños. En ese caso, ¿qué tal en la posada? Seguro que Rayi estaría encantado.
ya estaba planteándose expandir el negocio. Si le ofrecieran un baño termal, seguro que bendeciría su suerte. La posada parece una ubicación perfecta. Pues vayámonos al distrito bracero. Me tomo emocionado. Cáfina es un personaje buenísimo. Al principio parece un bruto, pero luego conforme va descubriendo cosas de él, es Tomás. Vale, todo eso son las recompensas que he pillado del... de eso, del volcán. A lo punto está un montón de rato en el volcán, fíjate si he pillado cosas. Botín de caza. Dos de carne, genial. Misión completada. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Vale, tras la erupción. Habla con Rajiv en la posada. Me he echado un vistacillo por aquí a ver si hubiera algo que hacer. Vale, tenía un par de misiones que creo que podía completar. No. Ah, pues no tenía ninguna. Estaba yo equivocadísimo. Pues nada. Voy a la plaza a ver si me encargan alguna nueva que me falte. Lo dicho, la secundaria, todas esas las voy a hacer fuera de streaming. Y el próximo día cuando empiece, pues ya estarán hechas. Ya habré pillado unos cuantos sellos más. Y podremos hacer lo que estamos haciendo, que es más o menos ir al grano con la historia. Puf, ya ves tú si hay ahora. Segunda calle. Interior del distrito residencial, pasto, plaza, distrito forastero, granja, segunda calle. En un montón de sitios hay gente dándome misiones. Vamos allá. Este es un asalto, dice que busque a alguien. Vamos allá al distrito residencial. Aunque sea aceptar las misioncillas y a ver si puedo quitarme alguna ya. Aquí no hay nadie. Pero nadie. En el interior del distrito creo que me iban a encargar otra. Ahí está. Desde luego los yayos del incenso te están inflando a mandar misiones. Venga, hierbas medicinales quiere este señor. Tengo que ir al gran bosque a por ella, ok. Nos vamos a... Voy a ir al pasto, que creo que ahí se podían coger cosas. No sé si era solo en el pasto o en el... Ah, mira, aquí está la chica justo que me ha mandado a buscar. Pues ya la he encontrado. Aquí hay otro niño con otra misión. Lleva al monstruo a casa en Pico Nevado. ¿Y aquí qué me venden? ¿Leche, huevo de granja y queso? No sé para qué quiero una de eso ahora mismo. Me voy a la granja. Aquí está, otro tío con misión. Aquí es donde se pueden coger cosas. Ah, mira, ya tengo lo que me pide. Genial. Estupendísimo. Un brócoli. Por aquí podía pillar el trigo. Y ahora me voy al distrito. A la segunda calle, que en la segunda calle había un montón de cosas que me estaban... Un montón de gente que estaba esperando a hacerme encarguitos. Hallazgo brillante en el túmulo. Vale, a este básicamente le puedo encargar cosas y fabricarlas. No lo voy a hacer. Voy a ver qué quiere este. No. Y esto, ahora que lo pienso, pues no. No me deja pillar, o sea... No sé qué tengo que hacer para mejorar la caña. Pero me fastidia un montón que tener esto bloqueadísimo. Porque a lo mejor es que me hace falta para conseguir los peces esos que estaban pidiendo por ahí. Encuentra a la mujer elegante. ¿Tú qué me ves? ¿Tú qué me hacías? Ah, mira, espérate, a este tío le puedo pillar. Estas son las recompensas por los sellos que llevo, que no le estaba recogiendo.
Ahí están. Me he inflado. Así como el que no quiere la cosa. Vamos a ver si por aquí puedo... No, no me deja mejorar nada por aquí. Por aquí tampoco puedo hacer gran cosa. Esto lo podría haber hecho con el lapislázuli, pero tampoco me sirve para ahora mismo. Aquí nada, agotado. Pues nada, volvemos al distrito forastero. Y a ver qué me cuentan por aquí. Otro señor con la misión. Lo que tú quieras lo tengo. Estupendo. Un sello, 1000 de experiencia. Vale, este era el señor con el que tenía que hablar para la misión principal. Hola, Rayil, ¿tienes un momento? Bienvenidos todos. Para vosotros, amigos míos, tengo todos los momentos del mundo. No te arrebataremos mucho tiempo. Vigor todavía, ¿en qué puedo ayudaros? Desde la erupción han estado apareciendo aguas termales por la ciudad. Esperábamos aprovecharlas para renovar Nueva Nevae. ¡Santo cielo! ¿Nueva Nevae es una ciudad de baños termales? Pensamos que lo mejor sería hacer pasar las aguas termales por tu posada y que esta sea parte de un baño público. ¿Queréis hacer de mi posada unos baños? ¿He oído bien? Claro, solo si te parece bien. Si quieres podemos ir a por los materiales ahora mismo. ¡Bendita sea mi suerte! ¡Sí, por favor! Un momento, si vamos a edificar unos baños públicos tendría que estar al aire libre. Puede que sea mucho pedir, pero ¿podría reunir piedras y más materiales? ¿Un baño al aire libre es mejor que uno normal? No hay mejor cura para las dolencias del mundo que un baño caliente con la mismísima madre naturaleza. Aire fresco y un buen remojón calentito. Ponte también un vaso de un buen vino y jamás volverás a enfermar. Sabias palabras. Te di un bañito. Un bañito en un spa con un vino. Madre mía, ¿cómo sabe, eh? ¿Cómo le sabe, Rayib? Me gusta esa idea. No me digas. Bueno, lo que sea por quitarnos de encima los yayos. Pongámonos a trabajar. ¿Cómo se hace el duro? Y todos sabemos que es por internet, por interés, por su hijo o lo que sea. O sea, canta un huevo. Se le nota que tiene ganas de darse un bañito. Seguro que tiene el hombro destrozado a cargar con esa espada. Vale, ¿qué materiales necesitamos? Recursos de categoría máxima. Vale, con herramientas de nivel 3 podrás conseguir recursos de categoría máxima como madera noble, piedra duradera, mena de alta pureza, carne exquisita y pescado suculento. Vale. La cosa es que me está pidiendo que tenga herramientas al tope. Pero es que no me dejaban subir de nivel la herramienta ahora mismo. Vale, pues bueno, vamos a ir al bosque y vamos a intentarlo. A ver si pillo alguna y si veo que no, por lo que sea, pues cierro streaming e intento investigar eso ya fuera de streaming para conseguir lo que me falta. Dame un segundín que mira una cosa. Vale. Guardado completado. Vamos a echar un vistazo por el bosque. Por aquí había piedra. Vale, ahí había algo que... Lleva medicina. Ah, vale, sí, eso para una misión secundaria. El tío ese era para una misión secundaria. Genial, genial. Ustedes mueran. Ah, los que no son para una secundaria son manillos ya, porque en plan. ¿Estos estaban a nivel 40? Pero bueno. Vale, genial. Con esto creo que ya tengo suficientes hierbas para esa misión secundaria. Genial, por la cara.
No lo pretendía, pero me lo llevo puesto. No me puedo quejar de eso. Y estos pues son unos matadillos. Piedra pesada, no es lo que busco. Me pregunto si tendré que ir a algún sitio para poder desbloquear eso. Eso sí, piedra pesada. A ver, los azulitos son las recompensas de mayor calidad, pero no es suficiente calidad para lo que yo necesito. Yo necesito más. Vale, pues vamos a ver. Sí, siguiendo este camino. Y creo que ya podía. O sea, estaba bloqueado por el tema de los cristales estos. Pero ahora... Creo que me faltaba el de trueno. Vamos a comprobarlo. Al final es por aquí. Por aquí había un lobito. Por suerte, a un nivel de risa. Nivel 27. Ojo. Buena. Buena subida de nivel, sí señor. Vale. Ah, bueno, sí. Aquí era donde estaban los bandidos, era. Vamos a ver. Piedra pesada, ¿ves? Que no es lo que busco. No es lo que busco y no sé si lo puedo conseguir. Vale. Eran poca cosa los bichitos. Y aquí pillo hierba. Madera ligera, vale, eso me ha servido para la secundaria. Posiblemente para que me dejen mejorar estos artefactos, lo que necesite sea justamente hacer alguna de esas secundarias y mejorar la tienda. Así que, lo dicho, no es descartable que eso se quede para fuera de stream. Espera, voy a poner trampita, ya que estamos. Y vamos a ver, ajá, podemos pasar. Muy bien, sigamos el camino, a ver si aquí hay algo interesante. Vale, enemigo. Vale, destruido. Piedra normal. Deniseta. Esto va a ser nada, frutos secos. Piedra, madera, son materiales básicos. Otro caminito bloqueado. Estamos llegando a un punto muerto, ¿eh? Vale, estamos. Ya me estoy haciendo la idea de que lo que busco no lo voy a conseguir. Pero oye, si ya que estamos aquí nos llevamos un extra, ¿a quién vamos a hacer daño? A nadie. Vale, voy a ir hacia atrás. Un momento.
que este camino tenía pinta de conducirme a un sitio. Creo que había un cofre. Creo que había cofre en un punto en el que no podía acceder. Ajá. Colgante de rareza nivel 2 y aparte. Vale. Cuidado. Acabo de conseguir algo muy interesante. Vale, vale. Con la que los enemigos sueltan recursos inusuales. No es los enemigos lo que a mí me interesa. Son las cosas. Número de recursos mayor. Peces de mayor calidad. Materiales rocosos y menas de mayor calidad. Esta sería buena. Ah, bueno, es literalmente lo que tenía, creo. Me pongo la de nivel 2, hombre. No me voy a poner la de nivel 1. Vale, pues no, no me deja muy tranquilo esto, ¿eh? No me ha dejado muy tranquilo. Vamos a ver. Por aquí, ¿quién hay? Ah, me están atacando desde arriba también, espera. Eso es un ataque teledirigido. Tú, sniper. Sniper élite. Cómete el mis combos. Y dame recompensita. Néctar de titán. Creo que de eso ya tenía un puñado, ¿no? No me va a sacar de pobre. Eso es un logro porque he completado el 100% del mapa del bosque, ¿vale? Entonces, ostras. Me han matado, ¿eh? No tengo pociones. Voy a morir. Vale, puede ser que sobreviva. Si juego bien mis cartas, sobrevivo. Buena. Cuidado, voy a sobrevivir. Muy mala decisión ahí. Me ha matado a JC también. Esto ha ido de un pelo, ¿eh? Esto ha ido de un pelo y no sé ni cómo estoy vivo. A ver, fragmento de runa. Colgante de oportunidad. Literalmente he explorado el bosque hasta el último rincón. Problema. No tengo las herramientas para conseguir los materiales que me hacen falta. Esto es tarea para... Voy a buscar un punto de guardado. Eso sí lo voy a hacer. Y lo vamos a dejar aquí. Y ya pues, fuera de streaming, haré lo que me falta. Por aquí tiene que estar la señal. No. La prota es personalizada al principio. No. Tiene el nombre que tiene y no le puedes poner otro. Vale, por aquí creo que puede. Y en el 2 es exactamente lo mismo. Tienen el aspecto que tiene y le puedes personalizar, pues... No le puedes personalizar nada. Puedes mejorar armas, puedes personalizar el equipo de personajes que llevas, porque son decenas de personajes, tú tienes un equipo de 6. Puedes ir rotando, puedes formar tu equipo favorito, puedes... En fin, todo ese tipo de detallitos. Pero lo que es aspecto, nombre... Y te iba a decir, la arma... En el 2 las armas no se pueden personalizar, sino que se pueden subir de nivel. Lo que sí se pueden personalizar son las runas y la... En fin, esto, lo típico de que te pones accesorios, armaduras, escudos y runas para que hagan magia.
Stream del 2 cuando acabe este. Pues me estoy pensando quizá hacer un streaming o dos para enseñarlo. Pero no haría serie completa porque es un juego al que le llevo ahora mismo 22 horas, creo, y todavía me queda. Entonces sería un juego que para hacerlo entero en streaming me llevaría tanto tiempo que no lo veo guay para streamear. Sí, para jugar es un vicio, pero para streamear sería demasiado largo. Los RPGs de tantas horas no me mola hacerlo en streaming. Pero sí, me parece buena idea hacerlo algún día, aunque sea echar un par de streaming enseñando el principio y eso, viendo las mecánicas, viendo cómo funciona. Está bien. Pero bueno, lo dicho, ahora mismo, tal y como está la cosa, tengo que investigar fuera de streaming para recordar cómo se avanzaba, cómo mejorar las armas, porque es que no me dejo. Y cuando lo haga, pues ya seguir con la misión principal. Por lo pronto, pues bueno, hemos estado aquí 2 horitas, al final he estado 2 horitas, que no está mal. Y seguramente eso, no sé cuánto me queda de juego. Yo, por lo que es los tempos que tiene el juego, quiero pensar que me queda poco. Me queda a lo mejor para un streaming más. Así que, si es así, el próximo día terminamos. Y si no es así, pues echaremos algún streaming más y quizás lo hacemos con el otro, que está aquí. Estos son los protas del 2. Del 2, entre comillas. Pero bueno, sí, es el segundo. Así que nada, por ahora nada más que comentar. Muchas gracias por haber estado ahí. Y hasta la próxima.